dirijo a la ciudad de Linares para transmitir, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad y confianza. Tranquilidad en la lealtad institucional que este consistorio va a llevar a cabo con cualquier administración para afrontar esta situación. Y confianza en el trabajo de todos los funcionarios públicos que se están dejando la piel para solucionar cuanto antes esta situación. El momento que vivimos requiere de responsabilidad y unidad por parte de todos y cada uno de nosotros. Por este motivo, esta Administración viene tomando una serie de medidas preventivas en plena colaboración con todas las áreas municipales de nuestro organigrama. El Gobierno linarense ha tomado todas las decisiones para afrontar esta situación, por lo que finalmente los ciudadanos tenemos que comprender que durante unos días tendremos que cambiar nuestros hábitos. No acudir a sitios con aglomeraciones, tomar las medidas de precaución que sean necesarias y evitar cualquier salida de nuestras casas si no es totalmente necesario. Este ayuntamiento va a seguir funcionando. Vamos a promover medios de trabajo telemáticos y os pedimos que los uséis en la medida de lo posible para llevar a cabo las gestiones administrativas y no os personéis en las dependencias municipales. Además, la actividad institucional se verá limitada a los actos de vital importancia para el correcto funcionamiento de esta casa. Pedimos al resto de administraciones la máxima colaboración y apoyo al último y más importante eslabón de la cadena, los ayuntamientos. Somos la administración más cercana a la ciudadanía y necesitamos contar con todos los recursos necesarios para afrontar esta situación, transmitiendo confianza, certeza y seguridad a todos nuestros vecinos de Linares. Nuestro sentimiento identitario como linarenses debe de empujarnos una vez más a cuidarnos entre nosotros. Seamos responsables una vez más. Y quiero transmitir mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de esta corporación municipal por su buena predisposición para solucionar y aportar en esta situación.